impresionante, chicos. Felicitaciones. Felicitaciones. Increíble. Estamos alucinados, por favor. Hola, ¿cómo va? Andá si querés vos. ¡Ay, qué groso! No, no puedo creer. Qué bueno, porque te imaginás vivirnos en un monoambiente sin que una piscina. En el verano. Magia. ¿Cómo te sentiste? Feliz, feliz. La verdad, la adrenalina que se vive en este escenario es única. Contento. Acá creo que fue una experiencia que para nosotros al menos va a ser inolvidable. Así que bueno, gracias a toda la producción, gracias a darnos el lugar, permitirnos estar aquí para poder hacer algo así de esta manera. No, nosotros los agradecidos con semejante despliegue y producción, la verdad. Felices de tenernos acá. Vamos a ver qué piensa Emir. Hola, Matus, ¿cómo estás? Hola, Emir, ¿cómo estás? O sea, es que la vez anterior me habías dejado, pero en un cumple increíble. Y yo quería preguntarte si sos consciente que hiciste aparecer un helicóptero. Está chequeado. Primera pregunta. Boludo, no me puedo creer. Perdón por la palabra boludo, me re confianzudo. No puedo creer. O sea, perdón, pero es algo... Yo dije, no, mentira, va a aparecer un helicóptero. Y apareciste un helicóptero, yo no puedo creer. La próxima que vas a aparecer, no entiendo. Sos un crack, no lo puedo decir. Muchas gracias. Flor. Las Vegas, baby, Las Vegas. Me sentí, te juro, en un momento viendo a los ilusionistas de Las Vegas que son maravillosos y que te hacen aparecer tigres y cosas extrañísimas. Y vos decís, ¿cómo sucedió? La verdad, los felicito. Los felicito porque el show que hacen es realmente maravilloso. Es de una calidad internacional. Así que les deseo los más altos escenarios del mundo porque se lo merecen. Felicitaciones. Muchas gracias. Abel. Buenas noches. Buenas noches. A mí me pone realmente muy contento por vos, por ustedes, por toda la gente que debe trabajar con vos detrás de todo esto, porque al margen del certamen me parece justo que gente que trabaja tanto como ustedes, evidentemente, no solamente en la producción, sino también en romper esta cosa de que muchas veces, justamente como decía Flor, pensamos de que estas grandes producciones o estas grandes cosas espectaculares están sujetas a gentes de otros mundos, pareciera, ¿no? Y ustedes son de acá y están acá y trabajan día a día y no solamente nos sorprenden con su tipo de espectáculo y con el tipo de magia que haces, que es así de impacto, sino que además, en este caso, a mí me emociona porque... Insisto, veo argentinos trabajando todos los días con lo que sabemos que cuesta trabajar acá y querer generar y hacer cosas impactantes y grandes. Y ustedes lo logran. Y no solamente lo logran, sino que además, insisto, Dios o el camino de ustedes les dio la oportunidad de estar acá y de que millones de personas puedan ver eso. No solamente el talento y también el recorrido que tenés y la profesión y el oficio que tenés, sino y sobre todo eso, el trabajo y el esfuerzo que esto evidencia. Los felicito mucho, mucho, muy emocionado y orgulloso de que sean artistas argentinos. Gracias. Muy lindo, es verdad. Siempre tendemos a pensar que es de otro lado, que lo hacen otros y todo. Y hay muchísimo, muchísimo talento acá en la Argentina. Como dijeron los chicos, detrás de esto ahora estamos... Nosotros cuatro aquí en escena, pero hay un equipo grande que de a poco somos una producción independiente que de a poquito fuimos apostando en lo que es la magia, el ilusionismo. Podemos trabajar, perfeccionarnos y seguir aprendiendo para hacer crecer, en este caso, el arte de la magia a llevarlo a otro nivel. Así es. Joaquín. Espero no te ofenda mi opinión. Pero yo no estoy de acuerdo que este escenario a vos te dé adrenalina, la verdad. Yo pienso que sos vos quien le da adrenalina a este escenario. Creo que sos tan buen mago. Mirá que a mí la magia nunca me gustó. Es como una cuestión emocional que desencadena muchas situaciones. Es muy largo, como dice Flor, después nos pasamos los mails. Te invito a empezar a sacarte la venda de los ojos y dimensionar la calidad de tu proyecto porque... Vos no tenés que venir acá a ver si tenés talento. Vos tenés un talento que se está explotando por todos lados y creo que al único que le falta decir para mí es un sí, es a vos.
Gracias. Muchas gracias. ¡Sí! Lizzy. Sí. Me gustaría destacar las increíbles asistentes y bailarinas que tienen. Matu. Preciosas. Así que un fuerte aplauso para estos bailarines que tienen. Gracias. Y ahora sí, primero te voy a decir, vos lo único, concentrate en hacerme aparecer a George, el peluquero, para que me ponga la vincha, mientras nosotros recibimos al próximo participante. ¡Pasa! ¡El Mago Matu! ¡Felicitaciones! Gracias, Bajo el Búnker. Gracias, Julieta hermosa. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Gracias, Jonathan. Estuviste impecable. Gracias a todos. Mago, vente. Matu, ven pa' aquí. Se abraza. Me encanta igual este cariño. Matías. Acá está. ¿Qué se siente? No, contento. Venga, venga. Felices. Realmente. Yo no puedo creer el nivel. El resto de los participantes. Y la verdad que todos se merecen estar en este lugar, pero debe ser muy difícil para el jurado tomar la decisión de que uno de los cuatro tenga que pasar. Bueno, nosotros estamos felices, contentos y agradecidos. Primero semifinalista de esta noche y ahora ya vamos rumbo a conocer quién será el segundo.